Muy buen día para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de La Mañana de Campo Directo para este día viernes con toda la información de nuestro sector agropecuario. Comenzamos rápidamente con estos títulos y los precios de las cotizaciones registradas en el día de ayer. Carvap lamenta la utilización política del sector tambero por parte de referentes de Unión Ciudadana. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa manifiesta su rechazo al uso político hipócrita y malintencionado de la situación por la que atraviesa el sector lechero en la actualidad por parte de referentes de Unión Ciudadana. Desde Carvap manifestaron que con cinismo y absoluta falta de respeto a los productores, con una escenografía preparada para tal fin y aprovechándose de las tristes circunstancias que atraviesa el sector, la candidata de Unión Ciudadana, quien es la principal responsable de esas políticas, no debiera actuar con tal desparpajo subestimando al productor lechero. Finalmente, se aclaró desde la entidad que no se permitirá ser parte de ningún juego político electoral y menos aún con el sufrimiento y la angustia de muchas familias tamberas. Se analizarán las semillas de los productores que no realizaron las declaraciones juradas de siembra y origen de la semilla de soja. El INASE solicitó a las plantas recibidoras la retención y conservación de las muestras extraídas a las entregas primarias de grano de soja correspondiente a la campaña 2016-2017. Los productores incluidos en la medida son los grandes usuarios de semillas que adeudan las declaraciones de siembra y origen de semilla de la soja de campaña 2015-2016 y que hasta el momento tampoco han presentado las correspondientes a las campañas 2016-2017. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.260 pesos. Maíz, 2.440 pesos. Trigo, 2.800 pesos. Sorgo, 2.000 pesos. Y en el mercado de Liniers, el miércoles 19, ingresaron 7.361 cabezas y se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 32 pesos con 85 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 34 pesos con 5 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 31 pesos con 52 centavos. Y vacas buenas, 22 pesos con 93 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 20 pesos con 34 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 24 de julio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 17 pesos con 6 centavos para la compra, 17 pesos con 46 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en La Mañana de Campo Directo. Comenzamos de esta manera el segundo bloque de La Mañana de Campo Directo y nos vamos a la ciudad de Rosario, porque la Asociación de Productores en Siembra Directa está organizando su gran congreso anual llamado en esta edición Kairos. Se realizará del 1 al 4 de agosto en el Centro Metropolitano de la ciudad de Rosario. Dialogamos con el ingeniero agrónomo Pedro Viñó, presidente de la entidad, y el delegado en la provincia de Córdoba, el ingeniero agrónomo Edgar Ramírez. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Bueno, 25 años, ¿no? Es una generación, justamente la bajada de Kairos, la era de los nativos sustentables tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros somos una generación que hace... Desde que empezamos a trabajar, las ideas de la sustentabilidad estaban vivas, ¿no? Y las expectativas son enormes. Además, al mismo tiempo, somos huéspedes del 7º Congreso Mundial de Agricultura de Conservación, junto con la Confederación Americana de Asociaciones para la Agricultura Sustentable. Así que me parece que va a ser una oportunidad muy grande
de mostrarle al mundo, porque convengamos que va a venir prensa de todo el mundo, productores de todo el mundo, preocupados en la forma de producir, de mostrarle al mundo qué es lo que estamos haciendo en Argentina, este desarrollo que tenemos ya hace varias décadas de ponerle foco a producir cuidando el medio en el que nos movemos, teniendo en cuenta la sociedad. Desde ese lugar me parece que tenemos una oportunidad enorme y trabajando en red, como lo hacemos hoy. El Congreso Mundial es un congreso que se hace cada 3 años. La última vez, la 6ª edición, fue en Canadá. De ahí se eligió que la 7ª sede tenía que ser Sudamérica. Argentina agarró el guante y a presid dentro de las instituciones es lo que lo estamos llevando adelante. La particularidad que tiene que va a ser un día más, o sea, va a ser de martes a viernes, es del 1 al 4 de agosto, en el Metropolitano en Rosario, y va a tener 2 salas dedicadas exclusivamente al Congreso Internacional, con disertantes que hablan más sobre la problemática general de lo que es cambio climático, bueno, todo lo que no es tan técnico y puntual como es el nuestro, porque nosotros abordamos problemáticas puntuales de lo nuestro, esto es global. Y después, dentro de lo nuestro, con la misma modalidad de siempre, con las plenarias, con los paneles, con los talleres, así que, y con el Cubadis, con las agendas CQ, mucho de interacción público-privada, muchos de los trabajos que estamos haciendo durante todo el año con los distintos ministerios en distintas provincias. Así que bueno, tenemos muy buena expectativa como todos los años. Bueno, este año estamos con máxima expectativa porque si bien para nosotros es la fiesta de la agroindustria del año, es el momento donde nos juntamos todos a compartir todo lo que estuvimos haciendo durante el año, pero también a intercambiar problemas que tuvimos para ver cómo solucionar, también escuchar a los que nos marcan qué se viene y para lo que estamos preparados. Ojalá nos ayude no solo a mejorar, para hacer las cosas bien a todos los que estamos involucrados, sino para lograr confianza con la sociedad. La sociedad que tanto nos incrimina y piensa que hacemos tantas cosas mal, que no solo podamos estar más cerca, sino que fortalezca el compromiso de hacer cada vez las cosas mejor y darles tranquilidad a toda la sociedad en su conjunto, como orgullo argentino, para poder colaborar con el país y también con el mundo. Así que con muchísimo entusiasmo, la verdad que es un gusto trabajar con un grupo enorme de socios. Vamos a tener casi 300 disertantes, 11 salas en simultáneo. No hay congresos en el mundo que se parezcan al de APRESID. Los invitamos a todos a compartir sus experiencias, a venir a contarnos cómo están viendo las cosas, porque de esa forma crecemos del 1 al 4 de agosto en el Metropolitano, allí en Rosario. Futuros y Opciones Avanzado es el nombre del nuevo curso que dictará la Bolsa de Cereales de Córdoba los días 31 de julio y 1 de agosto. El mismo estará dictado por la licenciada Mariana Pellegrini de la Fundación MADBA y se necesita tener cursados previamente Futuros y Opciones 1 y Futuros y Opciones 2. El próximo 17 de agosto se realizará en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba una nueva edición del tradicional curso de elaboración artesanal de escabeches. Este año se consolida como uno de los preferidos por quienes gustan de la cocina casera y artesanal. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro microagropecuario La Mañana de Campo Directo. Agradecemos a todos ustedes la compañía. Les presentamos a continuación los principales títulos que tendremos en nuestro programa Campo Directo mañana sábado a partir de las 11 aquí por la pantalla de Tele 8. Estos son los temas. Avances del 25º Congreso de APRESID y 7º Congreso Mundial de Agricultura de Conservación. Una confluencia entre nuestra generación y la gran oportunidad. Bajo el lema Conservemos hoy para un futuro sostenible, se llevará a cabo la tercera jornada provincial de suelos en La Carlota, Los Adelantos. Los fabricantes cordobeses de maquinaria agrícola festejaron sus 10 años con una jornada de charlas sobre la actividad y la actualidad económica de nuestro país. Creativa presentación de productos de la fábrica de autopartes Soypren,
que reunió la tecnología con sus clientes. Viajamos a Buenos Aires para la presentación de un nuevo sistema de siembra de maíz, el estudio del suelo para la mejor semilla híbrida. Te ofrecemos la segunda entrega de la presentación de Indicagro y te contamos los detalles para evaluar tu actividad. Cerramos de esta manera nuestro micro agropecuario. Les recordamos, mañana sábado, 11 horas, nuestro habitual programa semanal de Campo Directo y el lunes, 7:50, nuestro micro diario aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Muy buen fin de semana.